¿Qué tal, gente? Muy buenas noches nuevamente. Bienvenidos a la misma transmisión, básicamente. Pero bueno. ¿Cuánto tiempo? Oh, ¿qué tal, Clover? Bienvenida, Sven. Muchas gracias. Me parece que este va a ser un partido bastante interesante. Porque vemos que tenemos a Zenitinha y a Fly, que son ex-Dextry Santos. Y al nuevo equipo argentino que va a estar defendiendo la bandera nuestra. Puede ser que Santinina. Esperemos que quede en un buen partido. ¿Santinina sea como la más conocida? Sí, es una de las chicas más conocidas del ambiente. Porque movió un poco lo que era todo lo que es FEM. Y aparte, creo que estaba con uno de los más importantes jugadores brasileños. No me acuerdo quién era. Ah, ok. Pero estaba de novia con uno. Ah, ayer nos había mencionado justamente, creo que era Brendy, ¿no? Que nos dijo que sí. Santinina era, bueno, justamente, nosotros no lo conocíamos, no conocíamos mucho de la movida. Mejor, vamos aprendiendo un poco. Me hago el que sé. Sí, creo que es Caio Fonseca, ese QK, parece que es. Ah, ese jugaba con Fallen hace como 3 años. Sí, pero que ahora está en el Tech, si no me equivoco, ¿no? Bueno, a ver, pará. Nosotros tenemos que poner una pequeña pausa. Tenemos que decir, vamos a calmarnos. Y aunque sabemos más o menos de tu carrera en el último tiempo, estaría bueno hacerte las mismas preguntas como si fuera consultas de rigor. Pasemos todos por el mismo filtro, ¿no? Sven. Sí. Exactamente. ¿Desde cuándo jugás al Counter? ¿De cuándo juega el Counter? Competitivamente hablando, hace un año, un poco más. Sí, un año casi. ¿En 1.6 algo? No, en 1.6 jugaba, pero era muy chica y jugaba nada más por boludear porque mi hermano jugaba. Nunca le di bola. O sea, jugaba de vez en cuando, por diversión nomás. En un año llegaste a un nivel bastante alto, te digo, por lo menos individualmente. Tenía que mejorar muchas cosas más. ¿Por qué equipos pasaste? Yo nunca estuve conforme de mi nivel. Siempre, para mí, siempre tenía que... siempre faltaba algo. Buenísimo. Sí, pero eso es algo que nos falta a todos. O sea, siempre con ganas de mejorar. Sí. Eso es lo importante. Sí. ¿Equipos por los que pasaste? Contanos. Bueno, el primer equipo que estuve fue con Joa. Era Maniac. Joaquín... Ah, sí. Cuevas. Cuevas. Sí.
También estaba Arctic, Drusker. Después estuve en. Me metí a un team que se llama High Caliber, que no era, en su momento no era muy conocido, pero estaba con conocidos del COD, como Erase, Ah, eras. y otros chicos más. Ha pasado Y por varios después ahí lados. se me dio por ver qué onda con un equipo FEM, que era Sucker Punch. Estuve ahí un tiempo. Hasta que me salí por temas míos. Sí, me contaron que no, que prefería jugar con chicos, básicamente. Sí, es un tema medio complicado No, acá, no, no, Ecuador. no, lo, no vamos a ahondar en eso, pero sí No. voy a comentar con el público que estuviste en el único roster femenino que yo recuerde que haya dejado, por lo menos en la etapa de CSGO, a un equipo afuera del presencial, el día mismo del presencial. Sí, eso fue algo para resaltar. Además pasaron muchas cosas ahí. Sí, me Mucho acuerdo. quilombo. Que se hace un Pica-pica. rematch, que no se hace un rematch, que pasa Sí. uno, que pasa el otro. Bueno, vénganse una hora antes a Tecno. Y se Sí. definen cara a cara. Arreglamos las cosas como se debe. Y después las típicas amenazas del bar, del puterío. Pero las Y sí, chicas cositas que ganaron siempre en están. la cancha, las Sí, chicas las ganaron en el picanteadas. servidor y se quedaron con el slot del torneo, ¿no? Eso me imagino. Lo que habrá sido festejar esa última ronda. Algo muy lindo, me imagino. Después estuviste en InstaHead un tiempo. Estuviste para FON también hace poco. sí, estuve. Me llamaron como stand-in para probarme y después intenté armar con Sion, pero no resultó y estuvimos en búsqueda de jugadores. Pero a mí me surgieron otras cosas fuera de juego. Entonces, Ah, como que ok. dejé. ¿Hace O sea. cuánto que dejaste más o menos? Hace un mes más. ¿Rango actual? Discúlpame, ¿cómo dijiste? ¿Rango actual? Creo que estoy global. Ah, creo. No, Claro, no, no si me no di te sacó el cuenta. rango, pero... O sea, básicamente sos una newcomer porque jugás hace 2 años o 1 año y medio, dijiste vos, ¿no? Pero Sí, con muchísima hace un año. experiencia, o sea, pasaste por equipos con muy buen nivel, así que. Ya lo mencionamos ayer con Efe. O sea, creo que vos sos una de las mejores Aimers de Argentina en tema FEM. O sea, la que más level tiene, creo yo, por el tema de que justamente ha leveleado con equipos, con rosters muy potentes y se ve eso. Sí, aparte creo Bueno, gracias. que fue la única chica que tipo compartió con Lovag, Mystic y los que ella mencionaba, Drusker, o sea, players bien, buenos jugadores, Joa también, y bueno, nada, eso, básicamente Sí, estando con ellos aprendí un no, montón. no recuerdo, no recuerdo que haya... Que haya otra chica que ponerle ahora las que están jugando acá se destacan por ser fems y jugar con fems. Sven no, Sven iba con. Vamos con todos los pibes. Y nada, nada. Y bueno, eso es lo que me da la impresión a mí de que sos la. Por lo menos a nivel de Aimer, la mejor player fem de acá, que yo conozca de Argentina. Así que nada. Sí, Felicitaciones, puede ser. ¿eh? Y ya quiere más. Gracias. No me importa. Yo quiero más. Ya estamos Sí, bueno. también fue algo que se vino dando de que yo venía jugando Call of Duty y Battlefield Ajá. competitivamente y jugaba con hombres, no bien equipo fem. Entonces yo me acostumbré a jugar con hombres y jugaba para jugar en serio para torneos. Si había un torneo, no era lo mismo que acá en CSGO, que hay torneos todo el tiempo, pero había una pequeña escena que también se jugaba para ser el mejor siempre. Y por eso también me metí acá de esa forma. Ah, Ahí me ¿cómo acostumbré es? a jugar con hombres. ¿Cómo es el traspaso del CODA al CS? Conozco muy poca gente que viene del CODA, sí. Es un poco raro. Obviamente son dos juegos distintos, Totalmente, pero por eso, sí.
lo básico, más o menos lo tenés, porque ya vemos que el COD, tanto como el CSGO, son FPS. Entonces, vos más o menos la idea, la técnica básica del uno por uno, de cubrir la bomba, todo el tema básico lo tenés. Lo demás se Sí. aprende. También en el COD se usaban otras cosas como las granadas. Yo mismo cuando jugaba al COD tomaba cosas del CSGO y las usaba también en el COD y Claro. viceversa. Entonces Qué más o mal. menos mezclabas un poco y entendías hasta que te acostumbrabas a la dinámica del juego. Más que nada acostumbrarse. Claro. Y el competitivamente el código, porque yo nunca vi ningún partido competitivo ni nada por el estilo. ¿Cómo es el tema de la economía? ¿O vos salís con el arma que querés? No, 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 en el COD es diferente, no hay economía. Claro. Tenías armas por default que ya te las equipabas vos mismo. No hay economía en ese sentido. Ah, interesante. Justamente una de las cosas más jodidas quizás de aprender o que Sí. más llaman la atención de cuando empezás a jugar Counter es la economía, que por lo menos en CSGO es una cosa de locos, o sea, tengo mil millones de cosas para aprender y bueno, interesante que bueno, en un año y medio hayas leveleado tan rápido. Y más que vengas del COD, ¿no? Que bueno, uno dice acá el COD en la comunidad de CS en general, es como que no, desmerecen al COD porque no es el Counter, básicamente. Claro, es el, como con decís, el LOL Claro, así es el LOL rojo o el Dota rojito. azul, sí, El Dota básicamente Azul. eso. ¿Ya están listas las chicas de Brasil? Brave Sports. Ahí justo colgó. A ver, Jax, Lia, Lara, Moon. Tami. Justo colgó Tami. Así que cuando Ah, bueno, ya está ingrese. para arrancar igual. Exactamente, cuando ingrese se viene la ronda de la faca. Y comienza a jugarse un Mirage que no sé por qué. No sé por qué. Al ser Mirage me No sé por qué imagino no que me va a gusta haber un Mirage. overtime. Oh, Sí. Ya me decís Mirage y me pongo triste. no. Sí, me pasa lo mismo. No Estoy sé por qué. viendo, estoy chusmeando también ahora a las chicas de Brave y en la multigaming que están, la multigaming en general tiene 90.000 likes. Sí, lo vi recién, Sí. cuando las etiqueté. Sí. Muy conocidos parece que son. Sí, algo que iba a decir sobre el tema del mapa, hay que tener cuidado con las chicas de Brave porque Mirage es un mapa que yo varias veces la vi a alguna de ellas practicar con el anterior equipo, con Santos. Estaba Fly y Zenithina juntas ahí. Me parece que la FEM lo tiene muy conocido este mapa. También lo Además creo. de que he visto que practicaban con BCC, uno de los coaches BCC, sí. brasileros más importantes. Sí. Y creo que también es analista, creo. Dice Sí, que piensa que es, sí. la escuchaba a ellas y también era analista. Capaz. Está complicado. Igual, bueno, El panorama no es bueno de entrada, parece, No, ¿eh? esperemos, La previa que esperemos que estamos puedan. haciendo es recontra Sí. dilapidaria, pero pongámosle un poquito Pero de ficha. quién sabe, o sea, el Hay que tener descarte es de fe. B1. Ojalá Si que no lo se sacaron es entiendan, por algo. puedan. Sí. Y bueno, arranca nomás esto. Con estos datos que nos tiró Sven es como que me da un poquito de miedito ahora. Un saludito para Ginny, ahí en el Hace chat. 10 minutos, un saludo para Ginny. Hace 10 minutos no sabía quién era Brave Sport. Ah, pero no Y es ahora me viene Ginny, con esta no info. es ni Jimmy ni Ginny, es Ginita. Ah, pensé que era Ginny de No le No, ganamos a bueno, nadie. es que es Ah, con bueno, G. qué confusión. Ah, ¿Viste? La Ginny, hasta que fonética me complica traen la mucho. cabeza. Ronda de faca. Ronda, la IFF, vamos a ver nomás qué pasa. Primera kill, a ver quién le acaba conseguir. Queda muy tocada Moon. Jax, que también trataba de descontar. Quedan dañadas dos jugadores de cada equipo. Trataba de asomar alguna por ahí. Jax. Y la que está más atrás de todos es Amo. Bien ahí, ¿Mal la así? ¿O dejaron salir, AMD? ¿eh? A ver qué pueden hacer. Sí. Fair play por parte de Brave, que está jugando en la faca de igual igual. Tenemos a AMD justamente descontando a Tami. Gaps con doble kill. Chao. Santiniña también. Y está complicado. 1 versus 5 tiene que ser un milagro. Liga no puede hacer absolutamente nada. Ronda Knife para las chicas de Brasil. Por si tenías alguna duda, Clovers, Santininas, Santinina, S2, Zeta Cuca. Ahí está, listo. Confirma. Exactamente. HLTV confirmed. Exactamente. Si quedaba alguna duda, se acaba de disipar. Bueno, Evelyn, nosotros
Estamos, bueno, ayer hicimos tanto con Brenda como con Buga, que casteamos y te dejamos el espacio para comentar, para opinar o analizar. En el caso de que quieras relatar, también estás invitada. Digamos, sentite libre de ocupar la función que tengas ganas. Bueno, no hay problema. Perfectamente. Muy bien. Ronda número uno. A ver qué proponen las chicas de Argentina contra Brave Sports. ¿Es el mejor equipo FEM de Brasil? No lo sé, pero por lo menos parece que desde la Todo apunta previa que sí. todo apunta de que sí. Así que veremos qué es lo que tienen para ofrecer aquí. Las chicas de Argentina van pasando lentamente, se van asomando hacia rampa. En vez de estar haciendo ruido una sola, van avanzando. Lara se encuentra con el de escalera. También tiene a alguien que está Santinilla en pipes. Nadie revisa pipes. Le cuesta la vida a Lara entonces. Ahora sí se daban cuenta, pero un poquito tarde. Quedaban 65 HP, se escondía en pipes y eso incomoda muchísimo porque no pueden plantar en paz. Ya está todo el backup de parte de Brave Sports encima. Lía que logra plantar una bala, se escuchaba de Fly. Se volvió a asomar Santi Nini y se lleva las dos del site. Con muchísima paciencia, esperó el momento exacto para conseguir las kills. Fly Uy, qué también lástima. se lleva un doble kill. Y esto está 1-0. Sven, EB. Sí, lamentablemente pudieron plantar, pero las brasileras las esperaron, dejaron que planten y las atrincheraron, por decirlo de alguna forma. Así que eso les complicó la ronda a ellas. Sanguchito. Exactamente, jugaron al backup, que es lo más Al normal, o retake, al sí. retake, exactamente, aquí en Mirage, y le salió muy bien, bueno, con el PE que demostraron en la primera ronda, pero lograron plantar las chicas de Black Mambas, así que con un eco seco ya pueden asegurarse el buy para la próxima ronda. Vamos a avalar con PO 50, la entrada al parecer va a ser en A, no sé si con latas, porque no, no tienen latas, va a ser totalmente al pegue, a correr, a quemar el eco dirían. Desde CT tenemos a quién con la MP7, a Santi Niña, justamente la polémica. A ver qué pueden hacer. Pasa la primera, trata de descontar, no puede. Va a tirar la Molotov, soportándola desde escalera. Tenemos a Mimi, que se lleva una kill. Santinilla prende fuego a Tammy, literalmente. Va a ir descontando a Mimi. 3 versus 4. Santinilla sigue tratando de fraguear con ese MP7. Gap se encontraba Moon, que quería mecanear un poco. Sorprender, Jax, descontar MD. Y no puede hacer mucho más. Santinilla triple kill. 2 a 0, ronda rápida. 6-0 a Santini ya. Tampoco la vamos a poner No, ahí tres en primera, tres kills en primera ronda, tres en kills en el podio segunda. ya. ¿Qué te pareció Eve. la ronda, Sven? No, fue un eco para sacar ahora, así que me pareció una jugada inteligente de parte de Black Mambas. Así que ahora vamos a ver qué pueden hacer con este buy, casi forzado, pero tiene un buy bastante bueno. Exactamente, compraron con lo justo, tienen latas como para hacer alguna entrada. Veremos qué proponen entonces, cuál es la decisión a hacer, si primero buscan alguna baja aislada. Tammy es la que se está asomando por medio, Lía viene a encontrarse aquí con la C4, mientras que Moon está agachadita, esperando a ver si asoma alguna chica de Brave por camioneta, por la van. Estaba asomándose Gabs, que quedaba en 48. Moon sigue clavando mira, va a tratar de ir a buscarla, la Deto para que se escape. Estaba tirándole la compañera y Gavs finalmente busca una posición más segura y llenaba de humo ahí. Guarda con MD que estaba adelantando en mal. Le toma la vida de Tammy. Primera kill para la gente de Brave Sports. Moon que seguía holdeando en la previa de B. No encontraba a nadie de momento. Se estaba asomando Mimi. ¿Qué le pone a Lara? Aprovechando el gap del humo, asomándose por Nexo. Segunda baja para la gente de Brave Sports. Y esto ya no me gusta, muchachos. Perdía Jax el choque frente a Fly, que se asomaba por la ventana. Mucha facilidad a la hora de adelantar a las chicas de Brave. Y fíjate cómo Medella va cortando el mapa sabiendo que son 5 contra 2. Piquea la AK-47 de Tammy, que había sido de la primera caída en esta ronda número 3. Lía y Moon, que seguían holdeando en B, van a recibir en breve el rodeo de AMD. Faltan 23 segundos. Moon va a revisar y la encontraba, pero perdía el choque. La dejaba en 3. Lía finalmente la asesinaba. Primera baja recién ahora para las chicas de Argentina. Mimi Mimi viene buscando a Lía, que se trata de volver para el site de A. Sabe que la pueden estar rodeando de todos lados. 5 segundos. Lo importante es que guarde en este momento el chaleco, la AK. Y las chicas de Black Mambas empiecen a activar una idea distinta de juego que no sea el default. Esven. Sí, claramente, las descontaron uno por uno y eso me parece que no les sirvió.
tendrían que, para mi gusto, tendrían que haber planteado una estrategia más al choque directamente, ya que tenían AKs. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo se manejan con este eco. Otra Eco cosa y que me Uy. llamó la atención es que justamente continuaron con las famas y la MP7, bueno, las famas normal, pero la MP7, y pudieron farmear más, por así decirlo, las chicas de Brave Sport. En el chat, no sean tan giles tirando tanta Sacar más mierda. economía. Vale, claro, tranqui. AMD haciendo la primera kill, press load para ella. Pone la P haciendo el tiro en palacio. Triple presencia nada para las chicas de Brave. Empiezan a pasar como pueden las Black Mambas, pero la Deto guarda con esa Deto. Uff, dolió esa Deto, a ver cómo bajaba toda la vida. AMD bien posicionada, mirá qué buena SG para tener todo el gap y obligan a las chicas a retirarse. Retirada, dice nomás Vamos a para lo que sería retirarnos. Pipes de B. Vamos a retirarnos con Squirtle ahí. Moon encabezando el rush con la C4 que la va a dropear ahora mismo. En B hay una sola jugadora de Brave Esports, podría ser el momento de las chicas. A ver, ingresando rápidamente Moon con la foto de Jigglypuff, pasando a ver si revisa a la derecha. Justo se tiraba a la ventana, no la veía. Gaps, que estaba ahí justamente el 1x1 en la salida, va a poder plantar el C4. Empieza a vaquear rápidamente la gente de Brave Esports. Y queda 47 Moon, va a tirar el full auto, no logra conectar demasiado en Fly. Te planta el C4. AMD que justo encuentra a Moon ahí shooteándola. Baja también de parte de Fly. Lia queda de vuelta. 1 versus 3. Le encuentra Fly. Se termina la ronda. Va a ser para Brave Sport. Pero fue buena dentro de todo porque fue un eco. Acompañado Pudieron del buque que guardaron. plantar. Es Ben. Pudieron plantar. Ya eso ya es un buen mérito y les da economía para la ronda que viene. Sven, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿A dónde atacar? ¿Qué buscar? ¿Sacar una P quizás? ¿Qué opinas? Yo opino que Mirage es un mapa que tenés que tratar de controlar medio. Si controlas medio, podés usar los otros sites como palanca y es mucho más fácil de TT manejarte de esa forma. Hay una AP, ¿eh? Desde la base le estaban habilitando a Jax, que va a hacer el tiro y conseguía la baja de AMD. Primera baja entonces, primera kill para las chicas de Black Mambas, que empezaron perdiendo 4-0, pero van a tratar de empezar a sacar rondas. Santininia desde Cabecinha, justamente, desde arriba de la escalera, mirando hacia Pipes. Guarda con Mimimi, que estaba también desde Sándwiches Fly, asesinaba a Lía, picaba en el AP, se asomaba Tami, pero le borraban la cabeza. Moon que venía tomando por conector, agarra a Mimi de espalda, a ver si iba a buscar en escalera, porque recargaba ahí. Ay, 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 mucho daño de parte de Santi, pero se prendía fuego en cogote. Moon lograba hacer el doble kill. Ahora quedan 3 contra 2, muchachos, muchachas y muchachos argentinos. A ver, Gabs. A ver, Gabs y Fly, ¿qué podrán hacer? Jax con el AP, que había abierto la ronda, que le había dado el ánimo que también estaban necesitando las chicas de Argentina para tratar de buscar la primera ronda. Ya de 5 que están jugando. 45 segundos son los que van quedando. Moon, clave, clave, rodeando a Nexo, consiguiendo un doble kill. A ver, Fly venía para el backup, saben que tienen una CT y eso es complicado. Lara va a ser la encargada de ir a buscarla en cualquier momento. No sé si está esperando la habilitación o se va a mandar caminando. Fly está cubriendo una posición ventajosa. Lara se asoma, a ver, gana el choque finalmente. Y queda solamente Gabs desde Nexo. A ver si pueden plantar la C4, la van a piquear ahora. 20 segundos le quedan ya. Tenían la información del objetivo. Tercera kill para Moon cuando Gabs se asomaba. Cuando salía de conector. Costó, Sven, ¿eh? Sí, muy bien, hicieron el entry, así que supieron aprovechar la ventaja numérica y pudieron retomar lo que son las bajas, así que muy, muy, muy buena entrada por su parte. Ahora vamos a ver si pueden seguir sacando rondas. Exacto. Y justamente hicieron eso, el control de medio, primero haciendo el 1x1 con Sí. el AP. Jax que se metió ahí, no sé qué tiro le puso a la que estaba aguda. Y bueno, de ahí empezaban a hacer el entry para A. Le salió muy bien y es la primera ronda. Para las chicas de Black Mambas ahora, AMD vuelve a hacer el tiro en medio, pero de otra posición un poquito más arriesgada, quizás porque no tiene para dónde escaparse. Jax no tiene miedo, va a ir a plantársele nomás. Tira la Molotov, a ver si cae bien. Caía perfecta la Molotov, pero mencionamos de vuelta, AMD se ponía a la derecha, apagaba la Molotov Ay, justamente esa para salir Deto. corriendo y escapar. La Deto le caía en el ojo a Jax. En 45 de vida quedaba. De sombrero. Un desde. Sí. Desde Camino de Rata, así asomar nomás para Nexo, tirar el full auto, ahí no la podías contar. Ambas quedaban muy, muy en poca vida. Moon en 10, Mimi en 35, Fly con el fuego cruzado ahí. Jax sigue clavando mira en Buda, donde ha liberado ya esa posición la gente de Brave. Trató de hacer el tiro, no pudo y dejó el fuego cruzado entre Nexo y Ma. Santininha para tratar de conseguir la kill con el CZ, le pone un lindo head a Tami que está avanzando caminando. Ya cantó también a la de Tetris, va a la Pop Flash.
Para tratar de descontarlos, pero inteligente se volvió justamente la que estaba ahí. Ex, clavando mira en él, ronda muy tranquila. Veía pasar, no llegaba a reaccionar. Difícil reaccionar cuando saltan así. Va a salir nomás antiniña de vuelta con la CZ descontando. Muy firme con el AIM ahí. 3 versus 5, se complica la situación. Para Black Mambas. Baja también de Mimi sobre Jex. Ahí tenemos a Lía marcando la diferencia. Pero pasa con la faca a la mano y no se esperaba que estaba Fly ahí. Queda solamente Moon, trata de shootear, pasa cerquita, pero mira, No. se le devuelve Fly sin ningún problema, 5 a 1. Y bueno, ¿qué está pasando? Ven acá. Yo creo que ahora se desorganizaron un poquito. Me parece que tienen que jugar un poco más juntas. Si podés hacer los trades mejor. Pero bueno. Tienen que controlar medio y tratar de ahí, a partir del control de medio, ver si pueden hacer algo. Ahora es un ¿Sabes? eco. Sabes que sí, sabes que sí, y voy a consentir desde el punto de vista, para ahora te voy a contar porque se viene entonces el rush Yamaha y Fly, por más que estaba el humo descontaba, Tami está muriendo primera siempre y no tiene nadie que salga detrás de ella para hacer el uno por uno aunque sea. Le pasó en medio, le pasó en Pipes, ahora van avanzando, siguen entrando por L, pero Fly defiende perfectamente, se lleva la segunda kill y le estaba ayudando Gaps desde tapete, moría MD en el proceso, pero ya está, recuperan el AP. No ha pasado a mayores el eco de las chicas de Black Mambas. Completo lo de la ronda anterior y sí, me gustó lo que vos dijiste de tratar de hacer el uno por uno, aunque sea. No salir tan aislada, salir con un compañero que te haga el pick rápido. Pasó con Lía en MA cuando encaraba con Lara, pero en el site de A, ni en Rampa ni en Pipes logran hacer el uno por uno. Clover. Exactamente, F. Bueno, otra cosita también que recién aprieto el tab, el ping de la chica de Brave Esports. Me hacen acordar que ID. Y bueno. Asoma nomás, buen choque que gana Tami, que descuenta ni más ni menos a MD que es el Arctic Ahí de me cerró parte también, bien ahí. de Brave. Y sí, y ahí sí te. Adentro. Consigue nomás el entry frag. Y bueno, lo que he visto yo también en el rush de MAU, por ejemplo, es que si bien pasan las 4, no iban juntas. Y Moon sale también en pipes, pero pierde el choque contra Gaps. Y es un poco sola tratando de hacer el rol de mecha. Santi Niña se movía atrás del ACG, se le quería infiltrar a una. Y se le veía el pie, le veía el pie. Y pero mira, Porto Rimpers es la canchera. Pierde contra Jax, que se lleva doble kill. ¡Wow! Excelente ronda de las chicas de Black Mamba, ¿se ven? Sí, fue una ronda bastante rápida, se ve que tomaron confianza y fueron así directamente al site. Y muy bien eso de que tomaron CT, porque estaba moqueado tanto cabecinha como abajo de cabecinha. Tenían que tomar el control de CT y plantar. Y bueno, pasaron con pelotas y pusieron una. Así como se hace. Excelente, excelente. Entonces, a ver si pueden mantener este ritmo las chicas de Argentina, Black Mambas. Estando del lado Terro, me conformo con 4 o 5 ronditas más, ¿eh? No pedía mucho igual, pero bueno, quién sabe. A ver, por mí, 9-6. No me molestaría para nada. Jax tratando de volver a balancear la ronda a favor de su equipo. Con AWP, veía que había alguien que estaba con muchas ganas de Mirá lo mostrarse que le desde hace, ¿eh? Buda. De Sí. espaldas. Le muestra nada, 60 no apenas. scope. La rodilla le muestra. Ahí, bueno, vamos con Lara que sigue clavando mira, tratando de que nadie le adelante en rampa. Empieza a hacer un fake de entrada. ¿Por qué fake? Porque la C4 está dispuesta a pasar hacia el side de B. Ya estaban tapando entonces lo que era previo. Guarda con Gaps que estaba adelantando en baños. Y le cuesta la vida a Tami y canta la C4, muchachos. Se canta la C4 en el side de B. Igualmente sale Lara desde rampa obligada, pero no puede contra Mimi. ¡Ay! Jax ¡Ay, qué tenía mala el suerte! tiro muy fácil, pero no lograba impactar de manera que se lleve la kill. Ahora sí se la llevaba MD y hay dos players en coma de parte de Brave Sports. Otra Ahí baja está. más de Jax desde L. Moon que sale entonces por tapete también se la lleva Fly. Defiende desde el side Gaps como puede, descontar Lía. A ver, no puede hacer nada más porque Jax ya venía corriendo por L, venía avanzando sobre el side. Van a plantar la C4 y queda solamente Mimi, que está en 7 de vida. Está en coma. También está en coma Jax y Moon. Están todos en rojito. A ver. Mimi, que es la única que queda. Se canta la posición. Hizo un pasito de más. Ahí tienen el Twitch, chicos, para stalkear. Mi 10S. A ver, Mimi, pierde frente a Jax. Y ahí está. Jax con el 4 Cuatro kills, kill. se fue el carajo. 4 kill de Jax. Avanzando por L, por MA, pasando por todos lados. Y eso que tuvo mala suerte, ¿eh? Con el de Buda. 6 a 3. Sí, pero la hizo lo que quiso. Ahí tenés la importancia también de un AWP acá en Mirage.
haces una baja y podés moverte tranquilamente. Si tenés una buena upper que se pueda mover con facilidad, también ganas espacio en el mapa. Exactamente, se puso la 10, la 20 y la 30, así que son Sí. 4 kills ¿Vos cuando sabés qué parecía mal que la que veía erraba. cuando Sí, cantaron la C4? exactamente. Y cuando perdió el choque, Lara. igual, el tiro, que le pegó en la rodilla. Primera kill para Jaxel, no por uno la hacía MD. Iba a descontar también Moon, es un eco seco de parte. Sí, es un eco seco de parte de la gente de Bre Esports. Por atrás, Moon, ay, cuidado, Moon, que te prende fuego. Uno versus cuatro, queda solamente MD con la P No, de el 50. AP. Y va a robar el AP, la tienen que ir a comer a MD ya. Tienen que darle chance de salvar ese Arctic para próximas rondas. Pero todas las chicas de Black Mamba están en nada de vida. 2 de vida para Tame, 32 para Moon. Uy, Y bueno, mira. Lara está un poquito más cómoda y con 40 de vida. AMD a guardar para Pipe y Lara hizo la lectura perfecta, ¿eh? Va para ahí, tiene tiempo para que explote el C4, puede ir caminando tranquilamente para que no se cante. Y mira, AMD va canchereando nomás con su knife y ahí está, por switchear, toma. Lara la descuenta, 6 a 4. Muy bien de parte de Lara bajar el APS que les puede llegar a favorecer al equipo CT. Así que ahora hay que ver cómo se plantean con este buy forzado de parte de los CTs. Seguramente van a hacer un 2-1-2 como venían haciendo. Así que hay que ver qué pasa ahora con las Black Mambas. Siguen ¿Qué dependiendo juego plantea? mucho de Jax, ¿eh? ¿Qué decías, Sí. Eve? Guarda que se le No, están aunque vamos royendo a ver. medio. Guarda que le están royendo ¿Y por medio. dónde fue? Moon descontaba a Gab. Sí, pasa que, que quería dejar que Eve cerrara, pero justo estaban rusheando. Y bueno, ya se produjo la primera kill de la ronda. Jax rota con sus compañeras. Van a tratar de pasar por rampa hacia el side de A. Fly había tomado medio y eso le cuesta la vida a Moon. Pero a ver, ya pasaron hacia el side. Tami le hace mucho daño a Mimi. Mimi es como que casi siempre queda en poca vida. Quedan 17 HP, me hace acordar el ataco. A ver qué puede pasar ahora en la ronda número 11. Tami que latea desde abajo. Pipes no mira hacia el side. Ahora sí, lo encontraba a Santi Niña que estaba buscando el gap para hacer alguna kill a alguien en el side de Black Mambas. Jax con el AP. No tuvo que esforzarse de momento, pero guarda que puede ser el retake de Brave Sports. Quedan 2 contra 2. Se asoma desde cabecinha. Jax, el tiro no lo puede hacer. Y Mimi la borraba a Lara. Y Fly finalmente se impactaba en Jax. Te digo que por muy poquitos segundos. Y Ay, ya por está por casi hacer. nada. Te Ay, digo que justo. por casi nada, por un segundo. Ronda para la gente de Brave Sports 7 a 4. ¿No se encerraron muchas en rampa, Sven? Sí, tuvieron la C4 mal plantada y estaban mal posicionadas. Y eso también les complicó para defender la bomba. Exactamente, ahora tenemos la ronda Ay, Bui. qué Bueno, lástima, recién che. acaba de ganar una rondita a Brave Sports, pero vienen bien las chicas. 4 rondas. Proponiendo cosas interesantes ahora a nivel individual. Vamos a ver si vemos alguna entradita con latas o algo por el estilo que les pueda servir. A ver, en B, más que todo, ¿no? Van pasando por el momento al P, nadie se está posicionando para hacer ningún juego de latas. Simplemente clavando mira. Están Lía y Lara que van a hacer un fake, ¿Le tomaron medio? justamente. No, sí, tomaron medio. Hay una CT infiltrada que está tomando por atrás a IGAPS. Puede hacer la fiesta, vamos a Ahí quedarnos con vamos. Gaps, queda asomando despacito, va a dejar pasar la primera y se asustaba un poco, queda en 12 vidas, menos mal que se vuelve a Moon porque si no era una kill free. Tira la Molotov, se vuelve nomás, tiene ese 4 dropeado ahí. Lía tiene que ir con el AK-47 en la mano porque estaba por ahí, zafa Ah. con lo justo Lía, sigue tomando también AMD, erra el tiro contra ella, a ver si puede reivindicarse, se le sigue mostrando a Lía, es un 4 versus 3. ¿Por qué estaba pasando Lara sola ahí ¿Y justamente por qué en el side de A Santiña? corriendo? No le daba chance. Tami pasa para el site de B. Va a limpiar. Y justo cuando saca la mira del site, encuentra con Fly. Que no le da chance. 1 versus 4. Queda solamente Jax. Vemos que ha tenido excelentes rondas. Tiene C4. Inclusive si descuenta la DST. Quiero empezar a. A ver. Uy, justo saca la No, C4. qué Mala mala suerte, leche en la ¿no? ronda. Pura Sí, muy mala mala leche. leche, les adelantaron ahí por medio, les cantaron la jugada. Y ellas estaban preparando un fake y lamentablemente no pudieron concretar nada del fake. Las agarraron de sorpresa. No, Muy pero. bien la jugada del equipo de Brave también. Sí, bien jugado por la parte de Brave. Error, error, dejar medio tan libre. Pero fue Sí, como que exactamente. saco piedra, justo me saca papel. Saco tijera, me saca piedra.
El error, Ponteriado, a ver, no le podemos decir que fue error de Tami porque tomó caminando justo cuando deja mirar hacia el site, es que se mostraba la chica de Brave. Saca la C4 Jax justo cuando tiene la chica enfrente. Y bueno, Lara sí, no me gustó que sí, pasara lamentablemente corriendo. tuvo un mal timing. No, no me gustó Son que cosas pasara que corriendo. pasan. Es un eco ahora, tratan de avanzar por rampa, no podía encontrar Santinilla que defiende desde el site, también Mimimi hacía el fuego cruzado sobre Lara y Moon. Nada, no podía impactar en Santi Niña, quedaba en 25 de HP, 3 kills para Mimi, 2 para Santi Niña. Y esto está 9 a 4, qué lejos que había quedado el 6-4 y la esperanza de ponerse ahí a tiro. Ahora es como Igual, que. no son pocas rondas, ¿eh? Ahora es como que Sea, pero es como que se le amplió la diferencia y se puso más normal el score. Era muy positivo hay un que ver. 6-4. Sí, totalmente. Para mí sigue siendo positivo un 9-4 si puede finalizar 9-6, o sea. Pero Ojalá, bueno, vamos a a ver. ver. Vamos a ver qué ocurre nomás. No hay AP, es más, hay una Tech Nine por parte de Moon, de Black Mambas. Tira el floto, gana el primer choque Mimi sobre Lia. Fly que tenía, mirá el gap ahí. Todo preparado, el gap ese para tratar de descontar de duda. Sin embargo, no podía descontar, solamente le sacaba 22 de vida a Jax. Ahí me descontando, Fly también, muy rápidas esas kills. Muy separadas las chicas de Black Mambas. Gaps descontando, kills de una por una iban cayendo. Y ahora queda Lara, a ver Lara si puedes hacer el milagro. Va a sumar nomás para medio. Caminando, le comían, ahí tira el floto, desviado, se le descuenta nomás a Mimi. Queda 1 versus 4 en 13 de vida. Le van achicando también por pibes. Podría oportunizar esto que está tratando de fraguear la gente de Brave Esports. Y queda el C4. No revisa a Pipe. Ahora sí. Pero no le asoma ninguna. Cae la molotov atrás en su espalda. Y ahí le tomaba Fly. No le daba mucha chance. Le borraba la cabeza. 10 a 4. ¿Y qué pasó en esta ronda? Ven. Sí, se veía muy complicada. La verdad que no estoy prestando mucha atención. Estaba viendo más que nada cómo se estaba parando el equipo CT. Pero una mala desorganización. No sé si pasó eso, si fueron los trades. Yo No te podría decir. creo que fueron las latas, los humos que habían tirado la gente de Brave, que Y el pay propone, también. y el que está proponiendo jugadas de CT, está proponiendo, a ver, esta ronda adelantemos en más, esta vez asómate vos por acá, yo te voy a soportar de acá, cuando va la flash tirate, y eso es lo que, bueno, está marcando la diferencia ahora de momento. Tenemos el 1 por 1, Tami descontaba MD, pero se mandaba muy sola. Y nadie revisa a la izquierda. Santini se podría haber hecho la fiesta, pero solamente descuenta una y dejaba a Lara en 6. Lara en 6 de HP puede hacer una baja más sobre Mimi Mimi. Quedan 2 y 2. Momento de pisar la pelota, muchachas. Momento de volcar el timón hacia un lado o hacia el otro. Jugar un poquito con la mentalidad de los rivales. Moon en 90 de HP es la clave. Lara está en 6. Las otras chicas están en vida completa, 97 y 100%. Siguen buscando otra vez pasar por acá. Moon no puede Ay. desde el site. Le borraba la cabeza a Fly. Y Lara en 6 de HP la van a ir a buscar en Sacuchito. La descuenta Gaps. Podrían haberse vuelto, podrían haber buscado otra cosa para hacer. Pero bueno, se termina el lado 11-4 en favor de Brave. Yo sigo pensando qué lejos que se quedó cuando estábamos 6-4 y había más esperanza. Sí, ahora hay que ver qué tipo de juego plantean Black Mambas y vamos a ver si pueden remontar este lado CT, que todo puede pasar, ¿eh? Muy bien, Realmente el Fly. Lados comeback distintos siempre es y real, ¿eh? plantean un juego sólido, lo pueden remontar tranquilamente, esperemos que sea así. Pero, Así es. ¿qué decías? Decime, ¿Un 9-6, un 10-5 de neutral? Un 11-4 no está tan decime. Sí. lejos, pero sí o sí Pero depende de depende esta cómo primera sea la ronda ronda. pistol. Sí, Sí obviamente, o ya sí. te arriesgas a que tenés que winear o winear la ronda pistol porque si no se te complica demasiado. Moon se queda ahí nomás, tiraba la decoy y se queda clavando mira desde Traffy para lo que sería Tapete o Pipe de B. Y ahí va a ser la entrada de las chicas de Brave Esports, ¿eh? Empiezan a pasar, Moon justamente son idea y las deja pasar para jugar un poquito más al retake, pero desde L, justamente split de Santi Niña era efectivo. Valar no puede conseguir nada más que una kill y Lia se queda en el medio de la entrada del desastre y no pudo hacer absolutamente nada. 2 versus 4, complicado el panorama, pero todavía hay esperanzas, tiene que velar Tami. Y no sé por qué Jax no compró nada, absolutamente. A ver qué puede hacer. Veía, localizaba a la que estaba en tráfico y no la podía contar. Santi Niña no le daba chance. Perfecto el split, ¿eh? O sea, está bien, Argentina-Brasil, pero el split que hicieron.
Bien, ¿Sabes bueno, ronda qué? para Brave. ¿Sabes qué hizo lo mismo Jax del lado Terro? Supongo que es alguna estrategia para llegar lo antes Al posible a Arctic la más P. rápido, tipo cuando Kennis jugaba Only Hope. No sacaba ni la segunda ni nada. Supongo que es Pero ahora eso sacó porque. forzado, no tiene sentido. Bueno, porque la situación no se dio como ellas querían. Pero de Terro Y también también. hizo lo mismo. O sea, calculo, Full Arctic capaz, sí. intento. Adivinar de qué se trata de eso. Y la gente en el chat criticaba todo, obviamente. Ronda número 17. ¿Cuándo no? Podrías probar, Sven, si querés, ¿eh? O sea, contar una ronda o bueno, si no, seguimos así como estamos. Ronda No, no, 17. prefiero análisis. Está bien, no hay problema. Riffe quiere hacer Adelante. castear a todas, ¿verdad? Y bueno, alguna tiene una Panzer. Ya vamos a encontrarla. AMD va avanzando por Ma. Estaba tirándose con las chicas del site. Perdía entonces Lara el choque. Lía quedaba en 88. Y se sigue tiroteando ahí. Le dejaban en 63. Van pasando Jax. Con esta Fight 7 tiene que llevarse 5 ahora. Un tiro para cada una. Dale, dale que se puede. Descuenta la C4. Pero enseguida la estaban agarrando de costado. Era Mimi. Lía podía descontar a AMD. Pero está contra 3. La C4 se planta en el site de B. Y Santi Niña, obteniendo la información de la player que acaba de morir, va a buscar a Lía. Le sale corriendo. Hasta ahí llegaba, entonces nada más. Esto está 13 a 4. Mucha diferencia. No me gusta. Sí, se le está complicando ahora, tiene que hacer un eco de vuelta, así que ya está bastante complicado. Realmente sí, pero bueno, no hay que tirarlas abajo en el chat, por favor, muchachos. O sea, están, ya mencionamos, no están jugando con cualquier equipo, ¿eh? Busquen Brave Esports en Facebook, o sea, mejor que jueguen contra estos equipos, así levelean, y que para eso está la liga en realidad, o sea, para levelear, aprender los errores. Vamos a ver nomás la primera kill de parte de Mimi con la MP7, descontando a Tami. Asomada también por. No, por Buda no se asomaba a nadie. Iba por la trasera por Mercado que estaba Lara. Elía está en Nexo. Esperando nomás a que ingrese alguien. Jax se quiere infiltrar. Podría marcar la diferencia. No vio el DL. A ver. Y se escapaba con lo justo. No había visto el DL. No pudo oportunizar la ventaja que tuvo ahí. Desde. Bueno, tirar una mala molotov a IMD. Pequeño fail. Pero siguen con la ventaja. Qué temple de parte de Brave Esports. Ahora no se mueven ni un pelo. Juegan en conjunto, saben que es el eco seco. Buena baja de Lía, segunda baja de Lía, tremenda para poder 50. Va a recargar, a ver si puede llegar segunda más. No podía contra MD. Desde el side perdía a Jax. Moon también moría en manos de Gaps. Y ahora queda solamente Valar Lara nuevamente para tratar de hacer un milagro. Con PO 50. A ver qué puede hacer. Asomando nomás para escalera, veía a la de side. A ver si se le ponían en filita, va a recargar, se le van a sumar, a ver si puede contar alguna. No podía contra la AK-47 de AMD. 14 a 4, cada vez se va alejando más el equipo brasilero. Sí, qué lástima, Lía hizo unas dos bajas muy importantes, que si hubiese tenido un poco más de comunicación con sus teammates, por ahí podrían haber complicado un poco más la ronda para el equipo terrorista. Ya tanto la que estaba en el side de A también. Ah, yo me quedé en el 6-4. Yo me quedé Ah, con ya esa está. ilusión. Pasado, pisado. Exactamente. A ver, chicas, si se inventan un comeback recontra milagroso y no sé, se reinventan el CS Black Mambas aquí para hacer historia, es una oportunidad. Están 14-4 y nadie apostaría nada por ustedes, pero a ver qué puede pasar. Tenemos a Jax con el AWP tratando de ver de que nadie se le upee hacia ventana. Van pasando por L y estaba Moon Ay, tratando casi se de. infiltra. Exactamente, tratando de dejarlas pasar y aprovechar el humo para pasar. Y Tami, habían pasado por L, nunca revisaban las rejas, también moría Lía, va a ser asesinada Jax, no puede hacer ningún disparo con ese AP, queda solamente Lara que estaba en el otro site, estaba en la otra punta del mapa vacacionando, a ver si puede llevarse alguna, le estaban comiendo, salen todas por mercado para buscarla, se lleva la primera, era Mimi la que moría, empieza a escuchar que había gente por medio, Nexo, la salía a buscar a AMD, pero de manera muy atolondrada. Le cambia entonces la fama por la AK-47. A ver si puede llevarse alguna más. En arco moría Garp. Desde Nexo venía saliendo Santi Niña. ¿Qué le dice? Bueno, basta. Hasta acá llegaste. Te llevaste 3. Te felicito. 15 a 4. Algo que yo quería decir era que no hay que sacarle mérito a Black Mambas porque es un equipo que tengo entendido yo que está hace muy hace se formaron hace 2 semanas o hace menos todavía, Claro. así que no tienen tiempo de practicar. Yo creo que si siguen juntas van a poder hacer mucho mejores resultados.
las Brave Sports ya están hace rato y tienen Claro. coach y practican todo el tiempo contra hombres. Exactamente. Y Así que tenemos a... tuvieron un mal mapa. Y sí, pasa a veces nada más. Pero yo, mira, prefiero estas ligas, B1, quizás no es Te hacen tan aprender, te hacen llamativo. levelear. Claro, justamente aprender, porque Claro. si decís que estas levelean con chabones grosos de Brasil, obviamente algo aprendes de acá. Ay, me hace el Enter Jack sobre Valar. Clara, que quería oportunear debajo de Pipe. Oh. A ver qué puede hacer. ¿Cómo Mira, entendía? mira. Lía ese. A ver qué pueden hacer. Entrada nomás, AMD descontaba otra kill más. Jax también puede hacer el 1 por 1, pero Santeriña la descontaba y ahora es un 1 versus 4. Hay Moon que ponerte la 10, la 20, la 30, la 40 y empieza. 1 versus 3. Llega la primera kill. Caps mirando desde Tetris. A ver qué puede hacer. Moon recarga, le tira Molotov todo el arsenal, pero no pelea Oh. contra Gaps. Jeje. 16-4. Gana la gente de Brave Esports. Bueno. Nada, ¿qué más decir? Que sigan practicando y así se aprende, muchachos. Tal cual. No hay que Es tirar hacia abajo. práctica, práctica. No hay otra. Así es. Bueno, quería comentarles que se terminó el primer lado de lo que se estaba jugando en Baires Arena. A ver, pará, volvemos acá. Ahí está. Liga Femenina, Brave Sports contra Black Mambas. Ganó Brave Sports 16-4. Y Zeta Strike. No me lo crees si te digo. Le está ganando a Dynasty de Chile 11-4. Wow. Ganó ¿Tení más 11 F a o 4 ya? el cambio de lado. ¿Sabes que me da miedo de que haya un comeback ahí y después no terminó? ¿Vos te querés quedar, Sven? ¿Vamos con el otro mapa? ¿O estás muy La verdad que cansado? yo No hay no. problema. Yo Dale. estoy No, igual que vos. no, está bien, está bien. Bueno, cortamos aquí para que el replay quede entero solamente y separado de la liga femenina, pero volvemos en un chasquido si es que quieren ver cómo continúa Zeta Strike contra Dynasty de Chile. Sven, En muchísimas un gracias por tu chasquido. presencia. No, Gracias. gracias a ustedes. Hasta la próxima. Corto y volvemos.